Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bien, vamos a continuar. Hoy es 30 de septiembre. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues vamos a hacer una serie de apartados cortos, por decirlo así. Entonces, el primero es una cosa que les empecé a mencionar ayer y es sobre cuantificadores en dominios restringidos. Y este es un concepto bastante sencillo, simplemente nos interesa pues prácticamente entender este tipo de proposiciones. Entonces aquí buscamos responder preguntas de este tipo. ¿Qué significa una proposición de esta forma? Para todo x mayor que 0, x al cuadrado es mayor que 0. ¿Y qué significa? No, que digamos existe un z distinto de 0, tal que o existe un z mayor que c, no, si es distinto de 0 está bien, tal que y a la tal que z a la 3 sea distinto de 0. Okay, cuando el dominio son los números reales para ambos o para ambas variables. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa este distinto de cero que estoy agregándole aquí y este mayor que cero que estoy agregándole aquí? Entonces, pues en sí es simplemente una forma abreviada de decir lo que nosotros podemos entender al respecto. Aquí estamos diciendo que para todo x que cumpla ser mayor que cero, se va a cumplir esto. O sea, tenemos un dominio que son los números reales, pero aquí lo estamos restringiendo, colocando una condición adicional. Y por otro lado, esta de aquí, que dice existe un z distinto de 0, tal que z a la 3 sea distinto de 0, lo que estamos tomando es el dominio de los números reales y aquí estamos excluyendo o restringiendo a z de la posibilidad de ser 0. Entonces, con eso es que nosotros hablamos de dominios restringidos. Pues es básicamente eso. La respuesta como tal sería esta proposición para todo x mayor que 0, x al cuadrado es mayor que 0, significa que el dominio está siendo restringido. Vamos a ver. A ver, me preguntan si para la frase tal que podemos utilizar un símbolo como una pleca o un signo de dos puntos. Técnicamente, pues sí se puede utilizar, pero esa notación normalmente suele utilizarse más que todo en términos de conjuntos. Es decir, cuando uno escribe un conjunto como los X que pertenecen a los enteros, tal que X es mayor que cero, entonces ahí sí se utiliza esta notación. O esta otra.
tal que x es mayor que 0. Pero usualmente en lógica, pues casi no se utiliza un símbolo para el tal que. Entonces, al menos dentro de lo que estemos como lógica, dentro de lo que estemos estudiando lógica, pues no vamos a utilizar ninguna notación. Ya cuando entremos en conjunto, sí vamos a utilizarlas. ¿Listo? Entonces, si esto de aquí significa que el dominio está siendo restringido, a los elementos que cumplan, a los elementos del dominio, claro, aunque eso está implícito dentro de lo de restringir, que cumplan que x sea mayor que 0, y la proposición afirma afirma que dichos elementos cumplen que x cuadrado es mayor que 0. Entonces es básicamente esto. Esto es solamente una restricción del dominio. Para el otro es exactamente igual, solo que hay que cambiar esto. Y eso. Entonces, solo hay que cambiarle el sentido como tal. Para el otro sería, significa que el dominio está siendo restringido para los elementos del dominio que cumplan que z sea distinto de 0. Y la proposición afirma que hay alguno de esos elementos que cumple que z a la 3 es distinto de 0. Eso es todo. Entonces, de ahí no hay mucha más discusión. Lo máximo que podemos decir es que, ya fuera del ejercicio, es que podemos notar que básicamente, aunque creo que estoy, sí, podemos notar que esto significa lo mismo que para todo X, sí, para todo X tenemos que X es mayor que 0, que el hecho de que X sea mayor que 0 implica, si X es mayor que 0, entonces X al cuadrado es mayor que 0. Significan lo mismo, porque esto de aquí, para que esto sea verdadero, entonces primero tenemos que tomar un número que sea mayor que 0 y tenemos que comprobar que para todas las posibilidades, x al cuadrado es mayor que 0. Mientras que aquí lo que estamos diciendo es que no importa cuál sea el dominio que nosotros escojamos, si cumple esto, tiene que cumplir esto. Y si no lo cumple, entonces no importa, igual va a ser verdadero. Eso apelando a nuestro conocimiento de implicaciones, ¿verdad? Si la hipótesis es falsa, no importa lo que pongamos de conclusión, la implicación va a ser verdadera. Así que solo nos interesa hablar o especificar sobre el caso en el que sí se cumpla. Por eso es que significan lo mismo aquí. Entonces, tenemos eso. Además, existe z distinto de 0, tal que z a la 3 sea distinto de 0, significa lo mismo que existe x tal que z sea distinto de 0 y z a la 3 es distinto de 0. Entonces, eso significa lo mismo.
Entonces, ¿qué está diciendo esta proposición de aquí? Que dentro de todos los valores que sean distintos de cero, podemos encontrar alguno que cumpla esto. Y fíjense en esta otra, dice que todos los elementos del dominio tienen que, mejor dicho, que existe un elemento en el dominio que cumple estas dos. ¿Okay? Entonces, necesitamos que cumpla lo primero porque si no, no está dentro de la restricción. Y necesitamos que cumpla lo segundo porque es lo que es el predicado como tal. Así que son en esencia lo mismo. Necesitamos valores del dominio, aunque quiera Z en lugar de X. Ocupamos Z en el dominio que cumplan estas dos. Y eso es exactamente lo mismo que se pide aquí. Un Z que cumpla esto para el cual Z a la 3 sea mayor, sea distinto de 0. Entonces, como significa lo mismo, nosotros podemos escribir uno u otro de forma indistinta. Entonces, si ustedes ven que tienen una cuantificación universal de este tipo y hay una implicación, ustedes pueden, o sea, podrían, va a depender bastante de lo que sea la hipótesis, pero podrían escribirlo como una cuantificación con dominio restringido. Va a depender de qué sea esto, pero en algunos casos sí se va a poder que permítanme. Necesito quitar una cosa que me está haciendo ruido aquí. Ok. Entonces, es posible pasar de esto a esto en algunos casos. ¿Cuáles son los casos en los que valen? Pues cuando aquí se utiliza una expresión que hable únicamente de X, así de forma sencilla. Entonces, ya si ustedes tienen alguna pregunta después haciendo ejercicios, pues me lo pueden preguntar y les puedo decir si eso, si se puede escribir de esta forma o no se puede. Pero serían casos bastante específicos. Igual acá, si ustedes tienen que existe Z y una conjunción, si hay un término sencillo así como este, esto pueden pasarlo a ser una restricción del dominio. Porque, por ejemplo, esta de aquí no se puede pasar a restricción del dominio porque aquí afuera estamos hablando de Z y aquí estamos hablando de Z a la 3. Pero esta sí. Entonces, esto sí lo podemos formar como una restricción del dominio. Entonces, para que tengan anotado estas dos cosas ahí. Ahora, voy a darles una muy breve plática y le digo muy breve porque realmente esto no lo necesitan hasta que les empiece a interesar un poquito ¿cómo se los digo sin que sea tan lejano? Bueno, si alguna vez a alguien le interesa calcular, o mejor dicho, calcular, estudiar algo relacionado con teoría de categorías, uno va a terminar estudiando cosas que son llamadas libres. Así que aquí les voy a hablar rápido qué es una variable libre o qué son variables libres. Pero antes, creo que hay una pregunta. Así que, a ver. Pregunta si el dominio, en lugar de ser los reales, puede ser los reales positivos. Entonces, lo único que sucedería ahí es que, pues, esta restricción carecería de sentido porque, pues, ya no estamos restringiendo ningún valor. Y igual en este otro, no estamos restringiendo ninguno. Así que, sí tendría un sentido lógico. Pero no valdría la pena hacer el esfuerzo en colocarlo. Entonces, usualmente estas restricciones se colocan de tal manera que excluyan términos del dominio. Si no los excluyen, entonces es mejor ni siquiera colocarlos. Entonces, eso. Ok. Entonces, sucede que
Cuando un cuantificador es usado sobre una variable, sobre una variable X, decimos que la variable está acotada. La variable está acotada. Sin embargo, en una expresión como esta, sin embargo, en esto existe X tal que, ¿sí? Existe X tal que X más Y sea igual a 1. La variable Y no está acotada por ningún cuantificador. No está acotada, en resumen. Entonces, si no está acotada, se dice que es libre. Se dice que es una variable libre. Y pues se dice libre porque en sí yo puedo colocar lo que sea ahí, lo que se me antoje colocar ahí. Entonces, okay. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente a veces uno empieza a, en matemática, construir concepto tras concepto tras concepto, y algunas veces uno cambia pequeñas cosas y vuelve a construir los mismos conceptos. Y pues a partir de ahí uno empieza a generar teoremas que se cumplen en todas las posibilidades. Por poner unos cuantos ejemplos. Vamos a ver. Quiero poner un ejemplo sin salirme mucho, mucho del tema, pero digamos, yo tengo esto de aquí, por ejemplo. Tengo esto que es la desigualdad triangular. Y yo al colocarlo de esta forma, pues automáticamente asumimos que X y Y son números reales porque es en lo que lo hemos podido trabajar alguna vez. Pero en realidad esto también se cumple cuando X y Y son vectores, son vectores, cuando X y Y son matrices, cuando X y Y son números complejos, cuando X y Y son un montón de cosas más que podría mencionar. Entonces, si yo le expreso esto como tal, aquí las variables están libres, y algunas veces es conveniente dejarlas libres porque no solamente se cumplen en un determinado caso, en un determinado dominio, sino que se cumplen en varios dominios. En ese caso es recomendable pues dejar las variables libres. Pero bueno, eso es solamente una discusión, como les decía, bastante breve sobre variables libres que les quería decir. Que hay algunas veces en las que en matemática no especificamos el dominio de las variables porque en realidad se cumplen en más dominios de los que nosotros queremos decir. Y pues simplemente no queremos, o queremos, por decirlo así, dar un pequeño spoiler de que esa propiedad se cumple para más cosas que ni siquiera estamos interesados en mencionar, pero se cumple. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar aquí. Y con esto vamos a pasar a estudiar equivalencias lógicas de nuevo. Para enunciados o para proposiciones, mejor dicho, para proposiciones cuantificadas. Entonces,
Proposiciones que involucran predicados y cuantificadores. Proposiciones que involucran predicados y cuantificadores. Son lógicamente equivalentes. Sí, solo sí. Tienen el mismo valor de verdad. Sin importar qué predicados, sin importar qué predicados, sean colocados. Ok. Y en resumen, esto, aquí dice otras cosas, pero con esto nos basta. Y usamos la notación. Igual que antes, S equivalente a, lógicamente equivalente a T. Y algunas veces se suele escribir así, sobre todo para cuando son enunciados con predicados, se va a utilizar esta notación. Entonces, usamos esta notación para indicar que dos proposiciones S y T que involucran predicados y son equivalentes. Por poner un ejemplo de lo que nos estamos refiriendo aquí. Si yo digo, por ejemplo, para todo x, p de x o q de x, esto resulta que es equivalente a que yo dije, a que yo diga para todo x, p de x o, perdón, aquí era una i, si no, no sé, no es equivalente, aquí es una i. Y para todo x, q de x. Ok, vean que aquí lo primero que estoy diciendo al escribir esto es que los cuantificadores tienen precedencia mayor a las conjunciones. En sí, los cuantificadores tienen una precedencia más alta que todas las conectivas. Así que si ustedes ven un cuantificador y hay una conectiva, primero va el cuantificador. Eso quiere decir que esto que tengo aquí. Es el para todo, solo es del P de X y por eso necesito otro para todo aquí. Y si yo, solo por lo voy a escribir un momento, solo para diferenciar, si yo escribo acá arriba esto y Q de X, esto no es una proposición, es solo un predicado porque aquí tengo que este para todo solo es para el P de X y aquí tengo este predicado aquí libre. Entonces, para que lo tengan en cuenta que si tienen más de una operación o una conectiva adentro,
es mejor colocarlo con paréntesis para evitar ambigüedades. Entonces, estas dos son diferentes, ¿verdad? Ahora, regresando a donde estábamos, resulta que estas dos sí son equivalentes. Esto es como solamente un ejemplo. Aquí no es como que hay una serie de reglas, la verdad, que nos digan como antes. Pero tenemos estas dos. Tenemos esta y esta. Existe X, tal que P de X o Q de X. Y esto es equivalente a existe X, tal que P de X o existe X, tal que Q de X. Entonces, realmente esta última tiene bastante sentido porque yo estoy diciendo, existe un X que o cumple P de X o cumple Q de X. Así que tiene sentido que yo diga, entonces puedo afirmar que existe un X que cumple P de X o que existe un X que cumple Q de X. En sí lo puedo afirmar, tiene bastante sentido. Y realmente también lo tiene arriba, porque si yo digo, para todo X que yo me pueda dar en un dominio, P de X y Q de X se cumplen. Entonces, como es una conjunción, tienen que cumplirse ambas. Así que, si para todo X se tienen que cumplir P y Q, los dos al mismo tiempo, entonces, pues, esto de la derecha sigue siendo cierto. Porque ya estoy diciendo que para todo X se cumple P de X por un solo lado, y pues esto es lo mismo que, o mejor dicho, esto de la izquierda también significa que se va a cumplir Q de X. Entonces, aquí no vamos a entrar mucho en los detalles del por qué. Aquí tenemos estas dos reglas, y la que más me interesan que practiquemos son las siguientes, que son las negaciones de enunciados cuantificados o de proposiciones cuantificadas. Entonces, esto sí me interesa que lo practiquemos ahorita. Entonces, prácticamente, de esto estuvimos hablando un poco ayer. Digamos que tenemos esta frase. Todos los estudiantes de esta clase aprobaron un curso de cálculo. O aprobaron cálculo, sin más. Vean que yo puedo decir que, o puedo transcribir esto diciendo que para todo X, P de X, donde P de X es X aprobó cálculo. Y el dominio de X de X es los estudiantes de esta clase. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que yo me equivocase al decir esa frase? Bastaría con encontrar uno para que no haya aprobado cálculo y que esté aquí. Entonces, eso lo podemos escribir de esta forma, la negación. La negación sería, vamos a ver, no existe, o no, en lugar de decir no existe, voy a decir primero, no es cierto que todos los de la clase, voy a acortar un poco, aprobaron cálculo. Pero esto lo puedo describir de otra forma. Si no es cierto que todos aprobaron cálculo, entonces debe de haber
al menos uno que no haya aprobado. Menos uno, al menos uno de la clase, voy a mantener eso, que no aprobó cálculo. Ok, de aquí, toda esta parte debe de haber al menos uno, no es nada más que un existe. Y aquí, uno de la clase, X, tal que no aprobó cálculo. O sea, X no aprobó cálculo. Entonces, no P de X. Porque P de X era esto. Así que la negación de, en resumen, o estableciendo como una especie de fórmula, la negación de para todo X, P de X, es equivalente a existe X, tal que la negación de P de X. Y esto es una fórmula o una regla, como le quieran llamar, pero esto siempre se cumple. Por eso puse ahí que son equivalentes, porque no importa quién sea el predicado que yo ponga aquí, esto se cumple. Aquí lo construí a partir de un ejemplo, pero no importa cuál otro ejemplo yo coloque, esto se va a cumplir. Ahora, vamos a utilizar otro ejemplo para construir la negación de un enunciado existencial. Entonces, considere la proposición. Vamos a considerar... la frase, hay un estudiante de la clase cursando estadística. Entonces esto se puede traducir a existe X tal que Q de X. Donde Q de X es, X está cursando estadística. Y el dominio para X es el mismo de antes. Ahora, ¿cómo debería de ser entonces la negación de esta frase? O sea, ¿cómo deberíamos de plantearlo para que lo que yo dije en esa frase no se cumpla? Okay. Entonces, la negación sería, la negación sería, no es cierto que hay un estudiante, estudiante de la clase cursando estadística. Ok, entonces vamos a ver. Esto lo podemos reescribir de otra forma, diciendo que, bueno, si no es cierto que hay un estudiante de la clase cursando estadística, podemos decir que ningún estudiante
está cursando el mismo estudiante de esta clase. Está cursando estadística. Y si ningún estudiante está cursando, significa que para todo estudiante de esta clase, se puede asegurar o se puede decir que no está cursando estadística. Y esta última expresión fue un poco forzada, ya que nuestra intención era escribir la negación como para todo estudiante de la clase. Se puede asegurar, o sea, esto es como de, solo para conectar, se puede asegurar que dice, no está cursando estadística, o sea, no U de X. Y de ahí nos queda una regla. La negación de existe X, tal que Q de X, es equivalente a para todo X, no se cumple Q de X o no Q de X. Okay, entonces, dígame. Puede subir un poco para Claro. de Listo. la pues, okay, gracias. Dale. Listo. Okay. Y pues bueno. Con estas dos reglas, nosotros vamos a poder trabajar sobre negaciones de proposiciones cuantificadas. ¿Cuál sería el siguiente trabajo? Pues que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Como aquí tener solo un Q de X, sino que a lo mejor aquí hay otras cosas. Y aquí se van a mezclar, perdón, que le di doble clic. Aquí se van a mezclar los procesos de simplificación de expresiones o de proposiciones junto con esto. Porque si ahora vengo y digo, ejemplo, niegue y simplifique, y le doy esta proposición para todo X. Y aquí adentro le coloco P de X o, y aquí entre paréntesis, Q de X implica R de X. Y solamente eso, con eso es suficiente. Si yo le digo, niegue y simplifique esto, ¿ok? ¿Cuál sería la solución aquí? Pues para negarlo, simplemente coloco el signo de negación. P de X o paréntesis Q de X implica R de X. Y ahora viene la parte de simplificar, empezar a escribir expresiones equivalentes hasta reducir lo más posible la proposición. Entonces aquí aplicamos la primera regla que fue la de arriba, no esta, sino la de arriba. Y pues tengo, para todo X se cumple esto. Entonces eso es que existe X tal que no se cumple todo esto. Y aunque siempre estemos colocando esa R, esa dependencia de X ahí, no nos tiene que asustar ni nada. Simplemente piensen como que aquí tienen la negación de P o Q implica R. Y el X solo lo van escribiendo así, porque en realidad eso no importa para la simplificación.
Entonces, a partir de aquí, pues vamos a entrar en un proceso de simplificación solo de esta parte. Entonces, primero, tengo la negación de una disyunción. Entonces, le aplico ley de De Morgan y tengo que existe X tal que no P de X y no Q de X implica R de X. Aquí ponen ley de De Morgan. Ok, ahora toca simplificar esto de aquí. Es la negación de una implicación. Todo esto lo escribo como tal y resulta que hay una equivalencia en las tablas de implicación que en sí, como no tienen nombre, no les puedo llamar de una forma, pero si suben o si las buscan en... Permitan que se me trabó la pantalla en un momento. Ahí está. Entonces, si subimos a buscar nuestras tablas, exactamente en la tabla 1 punto, perdón, la tabla 7, en la línea 5, entonces estoy aquí, usted me le pone tabla 7, línea 5, entendiendo que es del libro principal, ¿verdad? De Rosen. Ese nos dice que hasta aquí, de ser posible, es mejor que la coloquen. P implica Q, la negación es equivalente a, dice la tabla, que es P y no Q. Entonces usted aquí viene y coloca paréntesis por cualquier cosa, para que no le quede mal. Después si quiere lo quita, pero primero coloque los paréntesis. Y dice P y no Q, o sea, para este caso, Q y no R. Y pues como son los tres, como son, mejor dicho, como son las dos conjunciones, pues puede simplemente escribir existe X tal que no P de X y Q de X y no R de X. Ok, entonces... Vamos a ver, bueno, ahí estaría, ahí lo pueden simplificar, ahí quedaría completamente simplificado, al ser proposición o predicados diferentes, pues ya no hay nada que hacer entre ellos, y pues ahí quedaría. Entonces, esta es una versión más realista de los tipos de ejercicios que podríamos hacer con estas cosas, con estas equivalencias. Ahora, vamos a ver, tenemos unos 5 minutos más solamente para comentar. A ver. Ah, por cierto, no les puse nombre aquí, pero en teoría estas dos reglas se llaman leyes de De Morgan para cuantificadores. Pues así le llama el libro. Entonces, esta se llama leyes o ley de De Morgan para cuantificadores. Y lo mismo para la otra. Esto, pues, si le quieren poner un nombre o recordarlo, pues son leyes de De Morgan para cuantificadores. Porque siguen el mismo principio. Cambiar la conectiva era en aquel entonces. Aquí ahora es cambiarle cuantificador. Y la negación pasa a la proposición de adentro, o al predicado en este caso. Entonces, tiene similitud con la ley de De Morgan, porque cambio el símbolo y el negativo entra. Ok, entonces, ahí estaría. Ahora... Vamos a ver, vamos a culminar lo de hoy con... el siguiente ejemplo.
Entonces, traduzca lo siguiente. A lenguaje lógico. Entonces le doy estas tres frases. La primera dice: todos los leones son son fieras. De ahí le dice que algunos leones no toman café. Y la última dice que algunas fieras no toman café. Esto realmente es una secuencia argumentativa, la cual vamos a ver después de la semana de receso. Porque prácticamente a partir de las primeras dos, concluye la tercera. Está diciendo, todos los leones son fieras, algunos leones no toman café, así que podemos concluir que algunas fieras no toman café. Y pues, nos pide traducir esto. Ok, entonces, vamos a ver. Todos los leones son fieras. Ok, entonces significa que para todo X, vamos a ver. Dice aquí que todos los leones son fieras. Entonces, ¿cómo podemos traducir eso? Ok, si tenemos un león, entonces va a ser fiera. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que si nosotros tomamos un león, entonces va a ser fiera. Porque es lo único que nos resta decir aquí. Porque tenemos que... podemos utilizar cualquiera de estas. De hecho, mejor lo voy a hacer abajo para que no se mezcle con las demás. Solución. Y permítanme, voy a hacer una cosita. Antes de terminar. Permítanme. Bien, ahora sí. Si nosotros decimos todos los leones son fieras, entonces de aquí podemos usar varias posibilidades y tenemos que decidir por alguna. Una sería que para todo X animal, voy a decir así, para todo X animal, X es un león, si X es un león, entonces X es una fiera. O podría utilizar esta otra también, y hay que ver cuál le queda mejor, para todo X animal, X es un león y X es una fiera. Y bueno, ¿cuál le quedaría mejor aquí? Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces la frase es, todos los leones son fieras. Entonces ya tenemos la parte de todos en el cuantificador universal de para todo X animal.
Lo que nos resta traducir es los leones son fieras. Entonces, a ver. La cuestión es, vamos a ver cuál se asemeja más a esto. Si yo me quedo con la última, con la segunda, entonces estoy diciendo que para que esto se cumpla, para que esta frase de abajo se cumpla, X, o mejor dicho, todo animal tiene que cumplir las dos cosas, ser un león y ser una fiera. Todo animal, es lo que estamos diciendo aquí. Todo animal cumple las dos. Eso no es lo que dice aquí. Aquí no dice todos los animales son leones y son fieros, o son fieras. Así que esta definitivamente no es. Esta no nos queda. ¿Qué tal la de arriba? Todo animal, si cumple ser un león, entonces es una fiera. Esto ya se adapta más. Entonces, este sí podría ser, pero aún tenemos una posibilidad más. Entonces, ¿qué pasaría si dijera esto? Para todo X animal, X es un león o X es una fiera. Entonces, de momento, este podría ser. Pero analicemos este último caso. Entonces, aquí estoy diciendo en esta última frase que todo animal X cumple alguna de estas dos condiciones. Todo animal o es un león o es una fiera. Eso es lo que estoy afirmando aquí. O sea, estoy afirmando que si el animal es un león, está bien. No, no estoy diciendo nada acerca del león, solo estoy diciendo que es un león. Pero también es posible que sea una fiera. Entonces, técnicamente, si lo digo de esa forma, parece que sí son lo mismo. Pero hay un pequeño detalle. Y es que esta frase de aquí es verdadera. O mejor dicho, es falsa. Sí, el animal no es un león y tampoco es una fiera. Que es una posibilidad, que no sea ninguna de las dos. Aquí se vuelve falsa. Pero aquí, arriba, eso no se pierde. Si el animal ni siquiera es un león, entonces esto que estoy diciendo aquí no se agrega. ¿Ok? Y pues, por otro lado, pues prácticamente aquí solamente estamos diciendo algo acerca de los leones. Así que esa es una razón adicional para que esta sea la que corresponde a esta frase. Pero todavía aquí no está en el lenguaje lógico. Entonces, esto para pasarlo al lenguaje lógico, primero, considere a X. En el dominio de los animales. En el dominio de los animales. Ahora, sea P de X. X es un león. Y sea Q de X. X es una fiera. Ok, entonces así todos los leones son fieras, nosotros lo podemos escribir como lo podemos traducir, por decirlo así, no hay como un símbolo de traducción, simplemente voy a colocarle dos puntos para todo X P de X implica Q de X. Y por lo de la precedencia que les dije, hay que colocar los paréntesis así. Y esto es esa frase. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con las demás? Tomemos la siguiente. Algunos leones
no toman café. Okay. Aunque saben que se me acaba de ocurrir una forma más fácil de haber construido lo de arriba. Hay una forma mucho más fácil y hasta ahora me la analizo de cómo escribir esto. O sea, si yo hubiese dicho para todo X león, X es fiera. Ahí termino. Pero si yo considero este dominio, entonces solo tendría que aplicar lo que les dije antes y al principio, lo de la restricción del dominio. Aquí. Si yo estoy restringiendo el dominio, significa lo mismo que esto de aquí. Y ya está. Si yo digo para todo X león, X es una fiera, significa lo mismo que para todo animal X. Si X es un león, esto implica que sea una fiera. Entonces ahí estaba mucho más fácil de ver, de hecho, con eso. Y esto pues es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que esto de acá arriba. Es lo mismo. Entonces estaba mucho más fácil irse por ahí. Ahora, aquí estamos diciendo que algunos leones no toman café. Ok. Entonces, aquí estamos diciendo que existen X león tal que X no toma café. Y pues aquí, al decir X león, estoy restringiendo el dominio, así que si lo escribo sin la restricción sería existe X animal tal que X es león. Y X no toma café. Entonces, si ahora decimos sea R de X, X no toma café. Entonces la frase algunos leones no toman café café sería existe X tal que X es un león, o sea P de X o no R de X. Bueno, de hecho, técnicamente debía haberlo dejado así. X toma café, para aquí colocarle el no y que quedara justo así. Y pues ahí está la segunda. Y la tercera, como ya ahorita llegamos al tiempo límite, pues se la voy a dejar a ustedes, pero es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Lo mismo que el segundo, solo que haciendo un pequeño ajuste. Entonces yo se lo dejo para que ustedes lo hagan. Pero vamos a ver. La tarea la habilitaría, creo que es posible que la tenga hoy porque ya delimito hasta dónde vamos a llegar por lo menos esta semana. Entonces, como esta ya sea hasta dónde vamos a llegar esta semana, entonces ya hoy mismo se la puedo ir dejando. En sí son tres secciones, 1.2, 1.3 y 1.4. De ahí les voy a sacar una lista de ejercicios para que vayan trabajando. Y se la puede tener lista hoy. ¿Sí? ¿Y aquí la tarea quedaría para esta semana de vacaciones o para después? No, quedaría para después de la semana de vacaciones. Gracias, Alec. Listo, entonces. Nos vemos mañana para terminar esta sección y en la hora clase. Está bien, Link. Muchas gracias. Listo. Gracias, Link. Tengo que estar bien. Feliz tarde, Link. Solo si podría subir los videos, Link. Claro, por favor. Claro. Voy a intentar subir ahorita, en este ratito. Por lo menos los videos. La pizarra sí me toma un poco más.
Está bien, gracias, Lick. Listo. Feliz tarde. Gracias.